Hi, good evening. Hi, teacher. Hi. Hi, teacher. Hi, teacher. Hi, how are you again? Hi, fine, thank you. Excellent. ¿Qué tal el fin de semana? Very good. Perfect. ¿Pudieron descansar? Bien descansaditos. Excelente, me parece. Ajá, vaya, vamos a iniciar entonces. Ya voy a pasar asistencia, pero antes de ello, ¿verdad? Felicitarles porque veo que más del 95% completó la plataforma antes de que se les había asignado, ¿verdad? Felicidades. Aparte de ello, estoy viendo que hay algunos que ya terminaron todo, ¿verdad? Ya hicieron hasta el examen final y hay otros que aún están esperando, ¿verdad? O sea, ya hicieron hasta la sección 5 y lo único que les hace falta ya es el examen final. Pues felicidades, ¿verdad? Porque sí, se les nota el empeño que le están poniendo a lo que es el curso de inglés. A los demás, pues tranquilos, ¿verdad? Recuerden que tenemos todavía tiempo, ¿verdad? Y vamos a ir trabajando en ello poco a poco. ¿Ok? Ok, so let's begin. Vamos a iniciar entonces. Uy. Ok, so we are going to begin. Vamos a iniciar entonces. Vaya, con los ejercicios que están ahí en la plataforma, ¿han tenido alguna duda o alguna pregunta? ¿O se les ha complicado algo? No. En mi caso, el listen de la, pero es del examen, teacher. Ajá. Del examen final. El listening. Sí. El literal la. Ajá. Pero me imagino que esto lo va a resolver cuando ya lleguemos a esa parte, ¿verdad? Sí, eso lo vamos a resolver todos juntos, ¿verdad? Pero de igual manera, solo okay. Déjame ver. Déjame ingresar ahorita a esa información. El examen. Sí, es posible que quizá yo no comprenda la indicación. Vaya, permítame. Déjeme ver. So, the instruction says, listen to four people describe their homes. Vaya, vamos a escuchar, dice, a cuatro personas que están describiendo sus casas. Va a numerar las imágenes del 1 al 4. Y va a digitar los números en letras. Dice que no necesita usar mayúsculas o puntos. Vaya, entonces en la conversación lo primero que hay que hacer, ¿verdad? Es escuchar y saber cuál de todas esas imágenes es la primera de la que están hablando o la que están describiendo. Luego la segunda, tercera y cuarta. If you want, si usted gusta, lo podemos hacer ahorita, ¿verdad? Solo déjeme ver si me va a reproducir. Sí, me reproduce el audio. Por favor, yo comprendo la descripción de cada casa. Yo ajá. La comprendo. Va. Permítanme. Vaya, acá estamos. Como lo dice, ¿verdad? Son cuatro personas que están describiendo sus casas. Lo primero, vamos a numerar las imágenes del 1 al 4. O sea, tengo que ver si esta es la 1, si esta es la 2. Y así sucesivamente, ¿verdad? Y luego dice que tiene que digitar los números en letras, o sea, es la escritura. No es así que, digamos, que uno o dos, sino que todo tiene que ir en letra, ¿verdad? Y de igual manera, como dice, no es necesario lo que es el punto o las mayúsculas. Vamos a escuchar entonces. Déjenme solo compartirles el audio. Y aquí vamos. 5. Exercise 4. Listening. It has just one room. Listen to four people describe their homes. Number the pictures from 1 to 4. 1. My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor.
The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. 2. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. 3. I live in an apartment downtown. It's on the fifth floor of an interesting old building. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. 4. My family and I live in an old white house in the country. The house is a little small, but we have a big yard. We like it a lot. Okay, so basically that's the listening. Eso es el listening, ¿verdad? Vaya, ahora bien, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el primero que mencionaron? La primera casa, ¿fue la número uno, número dos, o número tres o cuatro? Do you remember? ¿Recuerdan cuál de las cuatro casas se mencionó primero? No recuerdo cuál fue la primera. Vaya, si no me equivoco, fue esta. Entonces vengo acá y le escribo, ¿verdad? One. Ok, como dice la indicación, tengo que digitar lo que es el número en letras, no en el número uno, ¿verdad? Ahora bien, número dos, permítanme. Voy a jugar. Ok, so what was number two? ¿No recuerdas? El dos. House three. Ok. So, vamos aquí a digitar lo que es two. ¿Cuál era el número tres? One. Ok. And the last one. Bueno, eso es lo que dice la indicación, ¿verdad? Le vamos a escuchar a las personas describiendo sus casas y luego vamos a numerar las imágenes. Ok, bueno, ya lo tenemos, ¿verdad? No sé si es así como lo ha ido haciendo usted. ¿Sí? Ahorita estoy queriendo entrar, okay, teacher, para ver si así las tenía, porque igual me da error, vea. Sí, así estoy viendo. Va, permita. Sí, por eso, ese es el problema. Yo entiendo lo que dicen ahí. Yo sé dónde va cada número, pero le pongo mayúscula, minúscula y no lo acepta. Bueno, ahí dice entonces, que no sé, ¿verdad? Si es algún problema técnico. Sí, de hecho sí, porque así tendría que ser. Vaya, esto lo voy a reportar entonces. ¿Me recuerda, yo le he colocado la inicial mayúscula? Sí. Prueba escribiendo todas las letras en mayúscula, tal vez. No, ya revisé respuestas, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos esa opción, ¿verdad? Que podemos ver las respuestas. Entonces me sale de otra manera, ¿verdad? Entonces voy a reportar lo que es este problema, porque sí, según la conversación, ¿verdad? El orden es el que hemos puesto. Si yo le pongo mayúsculas, permítanme, ya lo voy a mostrar. Ya la voy a compartir pantalla otra vez. Permítanme, te vas a caer. No, teacher. No, aunque le ponga mayúsculas y todo. Sí, no les va a agarrar, no, porque las respuestas no que están en la plataforma son otras. Exacto. Por eso les decía, entonces voy a reportar lo que es ese problema, porque si no, a la hora de hacer el examen, vamos a tener siempre esa dificultad. Permítanme. Correcto. Yo lo hice como lo fue tirando más o menos en la plataforma, pero al escucharlo, ajá, está mal. Está sí, mal. La verdad que sí. Y gracias por hacérmelo saber desde ya, porque así tenemos toda esta semana y la otra para hacer esa corrección. Ok. Vaya, permítanme. Thank you.
Ok, so sorry about that. Bye. Entonces eso ya me queda para reportarlo el día de mañana, tempranas horas, ¿verdad? Y media vez eso esté actualizado, yo les voy a estar informando para que ustedes lo realicen, ¿verdad? Ok. Ok. So, besides that, a partir, bueno, además de eso, ¿hay algún otro problema que hayan presentado en la plataforma? No. No. Okay. No. No. Okay, thank you. So voy a pasar lista. Tengo a Elba Patricia. Elba Patricia. No. Okay. Juan Fernando. Present. Thank you. Karen Elisa. Present. Okay, Carla Maricela. Present, teacher. Thank you. Kenia Yamilet. Present. Okay. Lenny Rubí. Present. Thank you. Liborio Adiel. Present. Okay. Linda Estefanía. Present. Okay. Lorena Yamilet. Lorena. Here, teacher. Ah, okay. María Ivania. Present. Thank you. Mario Adolfo. Present, teacher. Thank you. Maybelline Dariana. Present, teacher. Mayra Guadalupe. Present. Okay. Miguel Alexander. Present. Okay. Miguel Ángel Guardado. Present. Mónica Judith. Mónica. Mónica. Nancy Carolina. Present. Okay. Natalia Inés. Present. Okay. Nelson Javier. Present. Thank you. Norma Enríquez. Present. Okay. René Samuel. Presente. Thank you. Rolando Rigoberto. Presente. Rosemary Janet. No, okay. Roxana Melissa. Present. Rubén Oviedo. Rubén Oviedo. Okay. Zaira Janet. Zaira. Tampoco. Okay. Saraí Abigail. No, okay. Stephanie Lisette. Present. Thank you. Verónica Guadalupe. Present. Okay. And Walter Hugo. Walter Hugo, ¿no? Teacher. Ajá. Teacher. Mi nombre es Zaira, pero tuve problemas con el audio para contestarle. Bien, María. Zaira Yanet Escobar. Vaya. Gracias, Zaira. Ya, ya le puse ahí asistencia. Gracias a usted. Ok, gracias. Thank you. Quiero ver si me sale en que hay 26. Ok, perfecto. Va. Iniciamos entonces. Is there any question that you may have about the topics that we studied before? ¿Preguntas de los temas que vimos anteriormente? ¿O está todo claro? Yes. Okay. Okay, excellent. So we are going to begin today section number 4. Vamos a iniciar entonces lo que es la sección número 4. Y en esa sección, pues prácticamente lo que vamos a estar haciendo o hablando es de comida. Okay. So we are going to start by watching the video that we have there. Vamos a iniciar con el video que tenemos allí, ¿verdad? Y luego vamos a estar practicando, más que todo con lo que es vocabulario relacionado a comida. Okay, so we're going to begin right now. Okay, so here we have it.
Vaya, acá está, ¿verdad? Lo que es vocabulary, food, about food. So, let's begin. Me avisan si logran escuchar, por favor. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary related to the food pyramid. Se oye perfectamente. How to express the foods that you like and dislike. Yes. Let's get started by listening and practicing the vocabulary. Se escucha bien. Okay, thank you. Food pyramid. For good health, eat a lot of grains, vegetables, and fruit. Eat some dairy, meat, and other protein. Eat very little fat, oil, and sugar. Listen and practice. Fat, oil, sugar. Cream, butter, candy, oil, potato chips. Meat and other protein. Fish, beans, nuts, chicken, eggs, beef, dairy, milk, yogurt, cheese, fruit, bananas, apples, oranges, strawberries, mangoes, vegetables, broccoli, carrots, lettuce, tomatoes, potatoes, grains, bread, cereal, crackers, rice, noodles, pasta. Now, I would like for you to practice the vocabulary that we just learned. To do this, we're going to express the food that we like and don't like. We will practice each section of the food pyramid. Let me give you a couple of examples. For the first section, fat, oil, sugar, I like cream, butter, and oil. I don't like candy and potato chips. The idea here is to practice all the vocabulary. So while you may like all the stuff from this food pyramid, I would like for you to think about your friends, family, and coworkers, and think about their likes and dislikes. For example, my sister likes milk, yogurt, but she doesn't like cheese. Now it's your turn to practice. I would like for you to use all the vocabulary that we learned on this lesson and express likes and dislikes. After you complete this task, please share your work in our discussion forums. Okay, so you could see that there we have the vocabulary Fish. That it's about food. Bean. So for example, first of all, we have here the food pyramid. Tenemos la pirámide alimenticia. And you can see that on the first part, we have fat, oil, and sugar. So let me see, we're going to have Veronica. Can you read the information that we have on the first part? ¿Me puede leer lo que tenemos en la primera parte, please? Okay. Cream, butter, 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 oil, mm-hmm. candy, potato chips. Potato. Potato chips. Chips. Okay, potato chips. Thank you. The next part, meat and other proteins. Zaira. Zaira. Tiene apagado el micrófono. Ah, perdón, perdón. Ahora sí me escuchan. Sí, hoy sí. Vale, perdón. Fish.
beans, chicken, beef, eggs, no sé, eggs, eggs. Así se pronuncia. Yes, eggs. Y nuts. Nuts. Okay, thank you. Nuts. Okay, dairy, Juan Fernando. Milk. Uh-huh. Yogurt y cheese. Thank you. Let's see, let's continue with Natalia. Fruit. Oranges. Uh-huh. Strawberry. Uh-huh. Bananas. Apple. Yeah. Okay. Mangoes. And mangoes. Thank you. Continue, Carla Maricela. Vegetables. Broccoli. Carrot. Lettuce. Tomatoes. Y potatoes. Potatoes. Okay, thank you. And Miguel Alexander, the last part, greens. Bread. Cereal. No alcanzo a ver lo que dice ahí. Crackers. Rice. Ajá. Noodles. Ajá. Noodles. And pasta. And pasta. Okay, thank you. So you can see that here we have like a brief introduction that is about food. Tenemos como una pequeña introducción a lo que es comida. Remember that there are more vocabulary about food. And there is another thing that we are going to be doing in a few minutes. Hay otro que vamos a estar haciendo ya dentro de poco. So we are going to be talking about likes and dislikes. Vamos a estar hablando de lo que nos gusta y lo que no nos gusta. So for example, you can tell me I like cream, butter, and oil. I don't like candy and potato chips. O pueda que sea todo lo contrario, ¿verdad? Y ustedes me digan, no, I like candy and potato chips. Pueden decir, I like candy and potato chips. I don't like oil, for example. Ok, eso es algo que vamos a estar haciendo ya dentro de poco. De igual manera, ¿verdad? Decía aquí el ejercicio que lo pueden usar para describir a lo que es los gustos de su familia. So I can say that my husband likes cheese, milk, and yogurt. But he doesn't like, let me see, nuts, for example. Ok, pueda que de una categoría les guste todo, ¿verdad? Y de otra tal vez no. O que de una categoría no les guste nada. Por ejemplo, si me voy a los vegetales, a la mayoría de personas siempre hay un vegetal o varios que no les gusta. En cambio, hay otros que sí, me pueden decir, no, teacher, pero es que a mí todos los vegetales me gustan. O no, a mí todas las frutas me gustan. Ok. So that's something that we are going to be doing. Es algo que vamos a estar haciendo. Hold on. Teacher, ¿qué significa my husband? Mi esposo. Ah, y ahí que decía, mi esposo le gusta. A mi esposo le gusta lo que es el queso, okay. Crema, yogur. Y así okay. Yo digo que a él no le gusta, ¿verdad? Es decir, he doesn't like. Ok. Yeah, I do not. Okay. Nuts. Thank you. You're welcome. Okay. Sí, ustedes me pueden decir también, me pueden hablar de lo que es su mamá, su papá, o someone else, alguien más, ¿verdad? Y también de igual manera lo que le gusta, lo que no le gusta. Let me see, I'm just looking for an exercise. Les voy a mandar un ejercicio, ¿verdad? Del cual vamos a estar trabajando también.
Déjenme ver dónde lo tengo. Y eso lo vamos a hacer ahorita en los breakout rooms. Ok. Va, solamente denme unos segundos, déjenme ver dónde tengo ese material. Ya se los envío al... Es de igual manera, ¿verdad? Vamos a estar trabajando con ello, así como vimos en el ejemplo. Ya se los comparto. Ok. So this is the one. Okay, so here we have it. So it says that it is a writing and speaking practice. So you can see, we are going to be working on the first two exercises, okay? So we have letter A that says, what foods do you like? What foods don't you like? And you're going to write sentences, okay? Vamos a hablar de la comida que a ustedes les gusta y la que no les gusta. Y me van a ir escribiendo oraciones, así como vimos anteriormente. If we talk about fruit, I like apples and mangoes. I don't like bananas. Vegetables, you can tell me. I like broccoli and carrots. I don't like onion and garlic. No me gusta lo que es la cebolla y el ajo. Rubén, veo que ha levantado la mano. Sí. Solamente para mencionar lo que me gusta. Sí, ahorita vamos a comenzar primero hablando de ustedes, ¿ok? Primero vamos a hablar de ustedes. Luego vamos a hablar de las personas que nosotros conocemos. ¿Ok? Luego, en el ejercicio B, it says, are these foods good for you or bad for you? And you're going to write sentences. La comida que tenemos acá, ¿son buenas o son malas para ustedes? So we have strawberries. Strawberries are good for you. Then we have cake, el pastel. Tell me, is it good? ¿El pastel es bueno o es malo para ustedes? Es malo. Es malo. Sí, nosotros podemos decir que es bueno, ¿verdad? Porque nos gusta. Pero a la larga... Puede que sea malo, ¿verdad? Y yes. Quiero ver... No, hasta ahí, ¿verdad? Hasta el literal B. Solo vamos a trabajar literal A y B, porque el literal C es información que vamos a estar usando más adelante. De igual manera, lo que es la siguiente página. Solo vamos a trabajar en el ejercicio A y ejercicio B, ¿ok? Vaya, ¿tienen alguna pregunta o duda antes de enviarlos a los breakout rooms? ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Ahí encima se va a escribir o en el cuaderno? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vaya, ahí si ustedes lo trabajan, digamos, en el mismo documento, ¿verdad? Lo pueden hacer. Lo único que me le toman una captura de pantalla y me lo envían al grupo. O si lo van a hacer en el cuaderno de igual manera, ¿verdad? Me lo tienen que enviar, ¿ok? Ahorita les acabo de... Permítanme. Va, ya les envié el documento. Así que ya lo van a recibir para que comencemos a trabajar en los breakout rooms, ¿ok? Pero lo que pasa es que no lo ponga, teacher, por favor, en el WhatsApp, no. Sino que tal vez lo puede compartir de una vez por los bedroom.
Porque si no cuesta, ajá, es que sí cuesta más. Bueno, yo ya agarré la captura para donde me meta el grupo, los demás. Creo que cuesta un poco más jalarlo de WhatsApp. Vaya, este, ¿tienen la información o de igual manera necesitan que se les comparta mejor? Ahorita verifico. Ok. Ya la tengo. ¿Ya la tienen? Tome foto también. Ah, va, perfecto. Vaya, de igual manera voy a pasar a los recap rooms, voy a pasar yo, ¿verdad? A ver cómo estamos trabajando. Por si hay algún problema o alguna dificultad, ¿ok? Ok, gracias. Bye. You're welcome. Iniciamos entonces ahorita. Solamente le dan ahí aceptar. Sí. Yo intenté hacerla, compartir el documento, pero no se puede. Mejor la imagen. Más grandecito se puede. No. Ahí ustedes la pueden, no lo pueden agrandar. Sí, okay. Sí, aquí se puede. Uh-huh. Ok, gracias. Bien, the question. Hi. Mm-hmm.
¿Qué dijo que le gustaba, perdón? Para irlo completando. Ah, sí. Oh, al inicio dije de las frutas, pero creo que eran vegetales. Perdón, vegetales, ajá. ¿Qué vegetal? Ah, bueno, entonces tengo que reformular porque yo dije frutas. Le agreguémosle los vegetales. Bueno, I like tomatoes, potatoes, and carrot. ¿Cuál otro? Ah, ya. Carrot es la zanahoria. Yes. No sé si lo pronuncié bien. Carrot. Carrots. Carrots. Miran la pantalla bien. Miran las letras. No están muy chiquitas. Yo sí la veo un poco pequeña. Carrots. Solamente agrande el documento. No, ahí donde está la barrita del 100%, abajo. Es un poco animal. Es que así se le va a mover todo. Ajá, sí. O sea, abajo tiene una barra, ¿verdad? Donde está el 100%. Vaya dándole en el signo más. Ah, es que pero en el PDF no lo puedo... Pero si lo tienes que abajo en la parte superior, en la parte inferior de sí, esta. Correcto. Ahí está perfecto. Una barra de desplazamiento horizontal y tiene el 100% en esquinita. En este dicen, pero en este no puedo insertar una barra. En el que estaba trabajando. Sí, en el de Word. Ah, ya les entendí. Ay, perdón. ¿Y solo es ampliar el zoom? Ajá. Y ahora sí lo logra. Sí. Ah, pero estamos. ¿Sí? Yo veo el PDF siempre, no sé. ¿Ve el PDF? Sí, el PDF es el que está compartiendo. Ay, perdón, voy. Bueno. Bye. ¿Y ahora? Ahora sí. Vaya, correcto. Bye. Pero ahí ya no. Ajá, ok. Vaya, la otra, en Zoom le da la opción, ¿verdad? Para que usted vaya digitando. O sea, se va a ir, va a haber una barra o un menú arriba de lo que es el Zoom. Y va a haber una opción que dice insertar. Insertar. Ajá, no, pero ese es en Zoom. Tiene que salirle en la pantalla de una barra de menú de Zoom. No le sale. En la cual usted puede insertar lo que es el texto. En la barra de menú no me sale nada de insertar. No le sale. No. Tiene que salir una T, una letra T. No. Anotar, dice. No sé si. Vaya, dele ahí entonces en anotar. Ah, ya lo vi. Ajá, hoy sí ya sale. Vaya. Veamos entonces. Entonces proyectaría en el, ahí el documento sí no importa. Del PDF. Usted puede hacerlo en el PDF, lo puede hacer en Word, pero trate que sea la opción de texto para que escriba, porque si está con el lapicito va a irle, correcto, ahí. Ya usted ahí digita y ya le facilita más las cosas. Gracias. De nada. I like beans and chicken. Chicken. I don't like fish. Okay. Fish.
Yes. Vaya, y ahí correcto, usted puede ir haciendo más grande. No, este solamente donde está una de las rueditas ahí, ¿verdad? Usted va, no, la de en medio, de preferencia la que está en medio. No, de lado, ajá, correcto, ahí usted lo hace, lo estira más, ¿verdad? No, ahí le va a tocar borrarlo. Igualmente, en Zoom está el borrador para que vaya eliminando la información. Y ahí usted, ajá, correcto, solo dele ahí donde están las letras. A borrar okay. Esto también. Sí, ahí. Y luego se va otra vez a agregar texto. Y de preferencia agarre la que es la ruedita de en medio y estírela. Correcto, ahí. Antes de editarlo. Sí. Ajá. O cuando lo haya editado, no, solo esa, solo la que está a los lados. Ah, aunque ahí, como sale, sobresale la, de las dos líneas. Sí, pero no importa, no importa, ahí va a ir viendo. Ok, vaya, los dejo que sigan trabajando, iré a ver a los demás grupos. Gracias. Okay, bueno. Thank you. You're welcome. ¿Esa igual la vamos a hacer cada uno o esa es entre todos? Entre todos. Ajá, yo creo que... Aquí cada uno la estamos haciendo, teacher. No, tienen que compartirla. O sea, ah, pues sí, pero... puedo hablarlo. So, for example. Ah, pero vaya, por ejemplo, ya hicimos la primera parte. No sé si empezamos con esa para poder empezar a compartirlo. Vaya, si gustan, terminen ese. Bueno, compartamos. O díganme lo que habían hecho anteriormente, ¿verdad? Es que cada uno ha hecho lo... Vaya, que empecemos a decirle lo que hemos puesto. Ajá. ¿Verdad? Sí. Vaya, o sea que... A cada una le gusta diferentes cosas. Correcto. Ajá, entonces cada uno lo hizo. Ajá. Vaya, por ejemplo, en two vegetables, I like potatoes. Potatoes. I don't know carrots. I don't like. No, por eso. I like potatoes. Potatoes. I do not carrot. I do not. Ahí le falta carrot. El verbo que sería like. I don't like. Ah, I don't. I don't like carrots. Carrots. I don't like carrots. Okay. Okay. Vaya, no sé quién más va a seguir. En three, meat and other proteins. I like meat. I don't like fish. Okay. For dairy, I like yogurt. I don't like milk. I don't like milk. Okay. Five grains. I like rice. I don't not cereals. I don't Six, like or I do don't not. Perdón, I don't like cereals. Okay, cereals. Six drinks. I like soda. I don't like coffee. Seven desserts. I like cake. I don't like donuts. Donuts. Okay, good. Donuts. Vaya, sí, yo necesito que vayan compartiendo esa información. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a la sesión principal, yo le voy a decir, por ejemplo, Carla, tell me, what vegetables does Veronica like? Y ya Carla me dice, Veronica likes
tomatoes and potatoes. She doesn't like carrots. Ok, por eso es que los he puesto así en los breakout rooms, para que ustedes vayan trabajando y vayan compartiendo. ¿Por qué? Porque en la sesión principal eso es lo que hacemos. Ok. Ok, pero sí. Entonces aquí no sé cómo vamos a hacer para compartirnos. No, o sea, ustedes vayan hablando y vayan anotando, ¿verdad? Vayan compartiendo la información, porque sí, al llegar allá, yo necesito que no solamente me digan de ustedes, es decir, no solamente yo, I like, sino que también she likes or she doesn't like. La cosa aquí es practicar, ¿ok? Ok, 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 teacher. Las dejo que sigan trabajando, iré a los demás grupos. Ok, thank you. You're welcome. Thank you. Potatoes, I like potatoes, I don't like onions. Okay. Onions. Terminamos entonces, ¿verdad? Sí, estamos. So you finished already? Yes, teacher. Yes. Okay, so Juan, tell me, what fruits does Natalia like? Teacher, no lo hicimos de esa forma. Ajá, sí, pero yo necesito que vayan hablando entre todos, ¿verdad? ¿De qué es lo que le gusta a cada quien? Sí, ¿por qué? Porque al llegar a la sesión principal, ustedes me van a describir lo que les gusta a sus compañeros. Por ejemplo, you can tell me, Natalia likes apples and pears. She doesn't like avocado, or avocado, sorry. A ella no le gusta el aguacate. El aguacate se considera una fruta, ¿verdad? Así que, y ustedes me dicen qué es lo que a ella le gusta o no. Y luego Natalia va a venir y me va a decir, Miguel likes potatoes and tomatoes. He doesn't like. A él no le gusta, ¿verdad? Y así. Y luego Miguel me va a decir lo suyo. Juan Fernando likes cheese and cream. He doesn't like milk. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ir haciendo. Ok. Ok. Sí, solamente de agregarle la S cuando es positivo y el 2 cuando es negativo. Correcto. Pero sí, necesito que sepan, ¿verdad?, la información que ha dicho cada uno de sus compañeros. Okay. Ok. Vaya, sigamos entonces. Entonces, digamos ahí lo que alcancemos a decir, que es lo que nos gusta y que no. Hi, did you finish? Ya casi. Ya casi. Okay. Vaya, o sea, si les pregunto ahorita de lo que les gusta a sus compañeros, ¿me responden sí o no? Lo que pasa, señor, que lo hemos ido respondiendo de acuerdo a nuestro gusto. Correcto. No lo hicimos, digamos, lo que le gusta a la compañera, y eso he puesto en mi cuaderno. Ah,
Vaya, pero ya completaron por lo menos hasta... Yo no sé qué le gusta a Zaira. Sí, ahorita ya vamos en la segunda. Vaya, quedémonos entonces acá. De lo que es saludable. Uh-huh. Vaya, quedémonos hasta acá. Necesito que compartan la información esta, ¿verdad? Que cada uno se pregunte qué es lo que les gusta. ¿Por qué? Porque al llegar a la sesión principal no me van a hablar de ustedes, sino que me van a hablar de sus compañeros. Por ejemplo, quiero ver quiénes están acá. Va, yo puedo decir, Zaira likes apples and mangoes. She doesn't like bananas. Okay? Or you can tell me, she likes broccoli and carrots. She doesn't like onions. Okay? Eso es lo que vamos a ir a hacer. Vaya, les doy tiempo entonces para que terminemos de trabajar. Vale, está bien. ¿Quién es? Zaira, díganos qué frutas le gustan. Vaya, vaya. I like apple. Apple. No, okay. El pastel de queso. No. Yo I don't like de el pie de cheese de pie cheese. Of chips. Tampoco. Pie of the apple. Ah, el pie de apple. Pie apple. Apple pie. Apple pie. Ah, de acuerdo. Ok. Y el pie de queso sería cheese pie. Yes. Y hay pie de queso. O sí. Es torta de queso, no sé. Que yo sepa, es un cheesecake. Un pastel de queso. Ah, es un cheesecake. Ah, ok, un cheesecake. De acuerdo. I don't like the cheesecake. Ok. The little beans. Are these food good for you or bad? For you? I consider the strawberry are good for me. Yes. Hi. Hi. Hi, teacher. Uh-huh. Okay, excellent. Vaya, estaba revisando lo que han enviado, ¿verdad? Okay, sorry. Okay, so let's check. Vamos a revisar. Vamos a ver. Okay, so I have all of you now. Okay, excellent. But let's see who's going to be the first one. Necesito voluntarios. You're going to tell me your classmates like and dislike. Me van a decir qué es lo que les gusta a sus compañeros, ¿verdad? ¿Algún voluntario? Me, Lorena. Okay, thank you, Lorena. So, Lorena, you're going to tell us about your group. Nos va a decir acerca de su grupo, ¿verdad? Okay.
Okay. Zaira likes apples, but she doesn't strawberry. Excellent. Continue. And Nelson likes watermelon. He doesn't like bananas. Okay, perfect. Vaya, veamos. ¿Otra compañera o compañero del grupo de Lorena? Sorry, Lorena, ¿quiénes estaban con usted? Zaira, Nelson, y ya no me acuerdo los demás. Okay, so Zaira, tell us. Continúa usted entonces, Zaira. Ahorita, permítame. Con otra categoría, ¿verdad? Nelson dreams like soda. I don't know. No sería I don't. No, he, porque está hablando de él. Ah, sí, ¿verdad? He. Pero yeah. Para eso. Doesn't. Yes, he doesn't like. Doesn't. He doesn't like beer. He doesn't like beer. Okay, excellent. Oh. Nelson, now you. Díganos otra categoría acerca de sus compañeras. And other protein. Sorry. Meat and other protein. Okay. Zaira like meat. Zaira likes. Likes meat, but she doesn't like fish. Okay, thank you. Let's see another group. Veamos otro grupo. Do I have another volunteer? Porque se ríe. Porque no entendimos esa parte, teacher. Ok. Nos fuimos por otro rumbo. Es que lo contestamos en primera persona, no en tercera. Sí, vaya, lo íbamos a contestar en primera persona, pero a la vez lo íbamos a compartir. Ok, esa es la razón por la cual los envío los breakout rooms. Y porque a la hora de responder o de estar acá, ¿verdad? O sea, yo necesito que ustedes no me hablen solamente de ustedes, sino que me hablen de sus compañeras o sus compañeros. ¿Por qué? Porque ahí vamos practicando lo que es la tercera persona. Vaya, decía ahí, ay, lo siento por mi mala memoria. Decían, she likes apples and I don't remember what else. She doesn't like, vaya, y si ustedes se dan cuenta, ahí vamos practicando. Decían, Zaira likes meat, she doesn't like fish. Y varios escuché que no les gusta el pescado, ¿por qué ustedes? Están bueno, yeah, frito, bueno. Rico, frito, con un poco de limón ahí, ¿verdad? Sí. Ok, ya, yeah, veo la cara de varios que dicen que no. Ew. Ok. Yeah, I love fish. I honestly love fish. Yo soy feliz comiendo pescado, ¿verdad? Más que todo si es frito, con un poco de limón. Ay, pero bueno. Y ensaladita. ¿Y la, cómo? Y ensaladita. Yeah, sí es tan rico. Ensalada ¿qué? Fresca con lechuga. Ay, cabal. Tomatoes. Pepino, rábano. Yeah. Que ya nos van a dar ganas de ir a la playa todos. Ok, sí, o sea, ese era el objetivo de la actividad. Vaya, sí, la verdad que con ustedes yo siento que el tiempo pasa tan rápido, no se siente esa hora, honestamente no se siente, pero no sé si tienen alguna duda o pregunta de lo que acabamos de estar viendo. Yo tengo una duda. Ajá.
¿Y cómo se diría en tercera persona? Que no escuché bien esa parte. Vaya, en tercera persona, como yo estoy hablando de él o de ella, ¿verdad? Sería, he likes, ¿ok? Vale, le voy a compartir la pizarrita. So you can tell me, sorry, me pueden decir, he likes meat, but he doesn't like chicken, for example. Le gusta la carne, pero no le gusta el pollo. She likes broccoli, but she doesn't like, pero no le gusta, carrots, for example. O sea, acá la lista puede seguir. She likes broccoli, potatoes, and tomatoes. But she doesn't like carrots. Ok. Y ahí vamos a ir nosotros agregando más información. O sea, de eso se trataba la actividad. O sea, de hablar de nuestros gustos, lo que nos gusta o lo que no, ¿verdad? Y luego reportarlo de esta manera. Vaya, les va a quedar entonces de tarea. Solo que ya no va a ser de sus compañeros, sino que va a ser de sus familiares o amigos. Y eso es lo primero que voy a revisar mañana. Ajá. ¿Por qué la primera, she likes, sí se cambia el like y el segundo no? Vaya, acá porque es una oración afirmativa. ¿Ok? Y si ustedes recuerdan, habíamos visto las reglas del presente simple, que cuando yo hablo en tercera persona, es decir, de he, she, and it, el verbo me va a cambiar. Si, digamos, yo quiero decir que ella hace la tarea, sorry, she does her homework, ella hace su tarea, aquí yo estoy modificando el verbo porque estoy hablando en tercera persona. Si yo dijera que soy yo la que hago la tarea, I do my homework. Ahora, si yo quiero decir que él no hace la tarea, pongamos un ejemplo. Un ejemplo, digamos que Juan. Juan doesn't do... No, es ejemplo. Doesn't do his homework. Como tengo lo que es este auxiliar negativo, ¿verdad? Hace que el verbo regrese a su forma normal. En este caso es el do. Acá está actuando de manera afirmativa, es decir, el does como un verbo, es decir, hacer. Ella hace su tarea. Juan no hace su tarea. Ese ejemplo, aclaramos, ¿verdad? ¿Ok? O puedo decir, Juan doesn't, yo creo que él fue el que dijo que no le gustaba el café, doesn't drink coffee. Y si no fue él, fue otro, ¿verdad? Juan doesn't drink coffee. He drinks milk. Él bebe leche. Cuando son oraciones negativas, utilizo lo que es el auxiliar doesn't, el cual hace que el verbo regrese a su forma normal. Solo en tercera persona, es decir, he, she, and it, aplico reglas que le agrego s, es, y es, y así sucesivamente. ¿Ok? Sí. Gracias. Bueno, ¿otra pregunta? Por mí solamente es esa. ¿Perdón? Solamente la que hice esa yo. Ah, ok, perfecto. Vaya, otra cosa. Tengo tres personas que aún no han entregado el comprobante. Tengo a Lenny Ruby Alvarenga, Mario Adolfo Arevalo y Saraí Abigail Posada. ¿Están acá esas tres personas? Teacher. Ajá. Fíjese que yo lo envié a un WhatsApp que me mandaron. No sé si a otro, a ver, a que tenía que enviarlo o a la plataforma. No, es a un número de WhatsApp. Ahí se les había dado, ¿verdad? Ajá. Porque a un número de WhatsApp donde me pedían que completara que completara toda la primera y la segunda plataforma y que mandara también
lo envié allí, no sé si todavía no ha... No, por lo visto ahí, no, porque esta información no les han dado hoy en la tarde, que hay todavía 3 personas de este grupo que no han enviado el comprobante del manual, ¿verdad? Es decir, del manual descargable que está en la plataforma. Porque sí, ya lo mandé y por aquí lo tengo, creo. Si gusta, mándemela a mi WhatsApp y yo se las hago enviar a ellos, ¿verdad? Yo se las envío a ellos. Ok. Por favor, okay, está bueno. Quiero ver, mencioné también a Len Ruby y Sarai Abigail, ¿están acá? Sí, yo aún no lo he mandado, no sé si se lo quería mandar mañana. Por favor, a más tardar mañana. Vaya, está bien. Ok, ¿y Sarai? No está Sarai. Teacher. ¿Sí? Teacher, yo soy Zaira, solo tengo una consulta. Ajá. En la segunda parte de completar la actividad, desde eso que estuvimos haciendo en el ejercicio, podríamos responder, Kay is not healthy. También, sí se puede. Excelente. Sí se puede. Sí se puede, esa correcto. Esa era mi duda. Bueno, vaya, solo paso vale, lista gracias. La última vez, de nada. Elba Patricia. Elba. Present. Es acá, ok, thank you. Juan Fernando. Present. Karen Elisa. Ok, Carla Maricela. Present, teacher. Thank you, Kenia Yamilet. Present. Lenny Ruby. Present. Ok, Liborio Ariel. Present, teacher. Thank you, Linda Estefanía. Present. Ok, Lorena Yamilet. Present. Ok, María Ivania. Present. Mario Adolfo. Present, teacher. Ok, Maybelline Dariana. Aquí estoy. Okay. Thank you. Present, Mayra Guadalupe. Present. Miguel Alexander. Present. Ok, Miguel Ángel. Present. Mónica Judith. Mónica. Ok, Nancy Carolina. Present. Natalia Inés. Present. Nelson Javier. Present. Norma Enríquez. Present. René Samuel. Presente. Ok, Rolando Rigoberto. Presente. Rosemary Janet. Rosemary, no, nope. Ok, Roxana Melissa. Present. Rubén Oviedo. Present. Ok, Zaira Janet. Por ahí la vi. Present. Ok, thank you. Sarai Abigail. Sarai, no. Ok, Stephanie Lisset. Present. Verónica Guadalupe. Present. Y Walter Hugo. Ok, vaya. Si no hay más dudas o preguntas, ¿verdad? Nos quedaríamos hasta acá. Y mañana continuaríamos con el tema, ¿ok? Ok. Ok, so that's all for today. Thank you for coming. Sorry, and see you tomorrow. Good night, teacher. Bye, good night. Bye. Bye. Cuídense. Bye.